Un feto fue hallado en un canal de regadío ubicado en el sector Nuevo Santa Rosa, en el distrito de Moche. El macabro hallazgo lo realizó un humilde agricultor, quien realizaba trabajos de limpieza en una de las compuertas. Grande fue la sorpresa al encontrar el pequeño cuerpo atrapado entre las rejillas. A mí me ha hecho una que sale para allá arriba, no sé, me ha hecho, había un muerto para acá, me dice, pero chiquito, me ha hecho, yo no sé, lo digo. No, sí, porque yo he encontrado que han puesto uno allí, es amarillos, ahí en toda la compuerta, y digo, qué bravío, entonces lo digo. De inmediato, al lugar llegaron agentes de seguridad ciudadana, quienes dieron aviso a la policía. Los efectivos retiraron el cuerpo, que se encontraba en el interior de una mochila. El hecho causó conmoción entre los vecinos del lugar. Me dice, es mi sobrino, mi tío, había un muerto por acá, sí, dice. Pero soy chiquito, digo, entonces digo, de carajo, ya me vas a dar miedo, digo, de noche que vengo a estar al lago, me vayan a matar. Lo han encontrado ahí, será que lo han sacado ya del lago, no sé, pero ahí es que lo encontraron en la basura. La policía informó que se vienen realizando las investigaciones a fin de esclarecer los hechos. El pequeño cuerpo fue trasladado a la morgue de Trujillo, donde se determinará el sexo y el tiempo de fecundación del feto hallado.